A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A, apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una familia muy humilde, de 17 hijos, uno de los pequeños, el penúltimo, también estaba obligado a trabajar en la pequeña fábrica de su padre. Aquel lugar era una fábrica de velas y jabones, de insoportables olores por las grasas animales y otras sustancias orgánicas. El niño, desesperado, le dijo a su padre que aquello era superior a lo que él podía resistir. El padre, un puritano trabajador y estricto, le dijo que lo que él no podía resistir era a una persona con pereza para trabajar, y menos siendo su propio hijo. El niño buscó una salida y le respondió que prefería otros olores. El olor de la tinta sobre el papel, por ejemplo, y le pidió permiso para trabajar en una imprenta. Y así fue. Ese niño después se hizo impresor de periódicos, escritor, político e inventor. Se llamaba Benjamin Franklin, uno de los voceros de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero mientras pensaba en la libertad en esta tierra, también miraba hacia el cielo para observar las nubes. Consciente de estar jugándose la vida, Benjamin Franklin elevó una cometa con puntas metálicas en medio de una intensa tormenta. Fijó un cable a tierra y un día logró lo que parecía imposible. Le arrancó un rayo a una nube. En ese momento se inventó el pararrayos. Poco tiempo después, en Filadelfia, ya se habían instalado más de 400. Pero no solo eso. Franklin fue también el inventor de los lentes bifocales y un original pensador. Si hoy pudiera hablarnos, nos diría algo como esto. ¿Amas la vida? Pues no pierdas el tiempo, porque de eso está hecha la vida. No hay mejor predicador que la hormiga, que no dice nada. Invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses. Y así, apoyado en su lucha política, en sus inventos y pensamientos, desde la eternidad nos mira y nos habla Benjamin Franklin. Y lo estamos recordando, porque un día como hoy, partió hacia el silencio y el misterio. Era un 17 de abril de 1790, y el mundo le agradecerá por siempre su talento. Las principales noticias del día. Titulares. Judicatura y Fiscalía retoman proceso para la evaluación de agentes fiscales en Ecuador. La defensa del presidente Lasso pide declarar improcedente el juicio político. En Quito, cierre de vías por manifestación en el ingreso de Nayón. En política internacional, Ameba come cerebros. Los editoriales serán de Martín Payares. Los gringos no confían en Zapata. Ramiro Ruiz, nos roban la paz. Noticias del día. Judicatura y Fiscalía retoman proceso para la evaluación de agentes fiscales en Ecuador. Con la participación de delegaciones del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado, es con lo que arrancó el nuevo proceso de evaluación de 812 fiscales en Ecuador. El viernes último existió una reunión en la que se presentó el reglamento para dar inicio a una evaluación. El 28 de marzo pasado, por unanimidad, el Pleno de la Corte de Justicia resolvió derogar y revocar los actos normativos y administrativos del proceso de evaluación de desempeño y productividad de los agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales. En la sesión ordinaria 036-2023, los integrantes de la Judicatura resolvieron además iniciar un proceso de evaluación. Se establecieron plazos para que las direcciones del CJ involucradas en el tema generen los insumos correspondientes. La semana pasada, la Fiscalía General del Estado señaló que es necesario que se desarrolle un proceso previo que permita la recategorización de fiscales antes de que se realice desde el Consejo de la Judicatura el concurso interno de oposición, méritos e impugnación, ciudadanía y control social para la designación de fiscales provinciales. La fiscal general Diana Salazar señaló que no permitirán que se repartan la Fiscalía General mediante este concurso para nombrar 23 fiscales provinciales y adelantó que defenderán las instituciones con las acciones constitucionales y legales que existen en el ordenamiento
jurídico vigente. La defensa del presidente Guillermo Lasso pide declarar improcedente el juicio político. El presidente de la República, Guillermo Lasso, al contestar la acusación política de supuesto peculado, pidió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que no recomiende el juicio político en su contra. A través de su abogado Edgar Neira Orellana, el primer mandatario solicita a los miembros de la comisión que acepten los descargos presentados y que declaren la inexistencia de hechos que configuren la infracción constitucional de peculado y, en consecuencia, la inexistencia de hechos que permitan imputar su responsabilidad política. Neira presentó los descargos minutos antes de que vence el plazo que tenía el acusado para contestar a la acusación planteada por cuatro legisladores: Viviana Veloz de UNES, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Mireya Pazmiño, separada de Pachacutic, y Rodrigo Fajardo, separado de la Izquierda Democrática, quienes acusan al primer mandatario de participar en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por FLOPEC para el transporte de crudo. Esta actuación, según consta en el dictamen de la Corte Constitucional, se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación entre FLOPEC y Amazonas Tanker Pool, donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente de la República. Dicho contrato se firmó en 2020 en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, pero sigue vigente hasta la fecha. La defensa del presidente Lasso en este proceso de juicio político se centra en asegurar que el mandatario no cometió peculado y que las acciones de su gobierno, por el contrario, generaron ganancias para la empresa pública FLOPEC. Quito, cierre de vías por manifestación en el ingreso de Nayón. Quito amaneció este lunes 17 de abril del 2023 con una falta de buses para quienes buscaban movilizarse hacia el valle de Cumbayá y Tumbaco. Largas filas se formaban en puntos como el terminal Río Coca, donde las personas empezaron a desesperarse por la falta de unidades. La interrupción del transporte se dio por un plantón organizado por la Junta Parroquial de Nayón en el Redondel del Ciclista, conexión entre Quito y el Valle. Daniel Anaguano, presidente de la Junta Parroquial de Nayón, asegura que el principal pedido de la parroquia es que las autoridades atiendan los problemas de movilidad en el sector. Asegura que la construcción de edificios como Eco Park y Udla Park han complicado la movilización de quienes viven en esta zona, sobre todo en Nayón. Quienes vivimos aquí debemos hacer trasbordos o esperar en grandes filas de carros para llegar al trabajo o a nuestros hogares, aclara. Denuncia que estos proyectos arquitectónicos y la presencia de tres redondeles en 500 metros de vía causa demoras desde 40 minutos hasta una hora de trayecto para quienes buscan movilizarse desde y hacia Nayón. El pueblo se ha cansado y hoy exige respuestas, dice. Denuncia también que han logrado reunirse previamente con autoridades y otros sectores sin respuesta alguna. Por esto, el plantón busca respuestas rápidas. Entrevista del día. En Radio Sucesos, la mañana de este lunes, estuvo Héctor Muñoz. Él es abogado, ex asambleísta, para hablar acerca del juicio político al presidente Lasso. Escuchemos lo que dijo. Respecto a lo que está pasando en la Asamblea Nacional, entiendo que sigue adelante el proceso del juicio político al presidente. Y hay que tomar en cuenta que el juicio político al presidente se lo está siguiendo por una de las causales, y es justamente por la responsabilidad política en peculado, ¿no es cierto? Yo creo que desde lo jurídico sí veo que hay algunos bemoles, y yo no veo mucha consistencia desde lo estrictamente jurídico. Sin embargo, esto se lo va a traducir en votos, en el análisis político que llegan a hacer los legisladores, y se necesitan 92. Para mí no es muy buena estrategia que el presidente esté diciendo si es que hay o no hay los votos todavía. Yo creo que tienen que enfocarse en, debilitar aún más este juicio político que no empezó bien, que empezó con muchos errores. Y creo que todavía tienen la oportunidad de poder demostrar de que esta causal no eventualmente se puede concretar para que exista esta destitución de parte del primer mandatario. Ahora hay que analizar bien a profundidad y saber si es que con la salida de Lasso esto se soluciona o no. ¿Con Borrero vamos a estar mejor o no? O si es que es necesario que se vaya él o que se vayan todos, ¿no es cierto? Entonces aquí yo creo que entramos en un análisis un poquito más profundo, en donde yo no veo con claridad cuál es la solución que se puede dar al país con todo lo que se está viviendo. Y por otro lado, yo sí
efectivamente el presidente tiene la posibilidad de activar el 148 de la Constitución para lo que se llama como muerte cruzada, en donde se tiene tres causales para poder hacerlo. Dos de ellas no necesitan pasar por la Corte Constitucional, pero también la Asamblea tiene la posibilidad de poder activar esto a través del 130. Bueno, ya lo activó en un momento. Lo que dice la ley, la Constitución y el espíritu del legislador es que solamente se puede activar una sola vez, o sea, ejercer esa función, ¿no es cierto?, esa facultad. ¿Pero esa facultad a qué se refiere? ¿Al intento de destitución o que se ejecute efectivamente la facultad? Es decir, que se destituye el presidente. Y si nosotros analizamos a profundidad esto, es la segunda. Y lo que se trata de hacer es que no se vayan cambiando presidentes en un mismo periodo. Es decir, es que se activa esta cuestión y sale destituido el presidente, lo que se quiere evitar es que después la persona que entra a suplir al presidente, en este caso el vicepresidente, que se vuelva a activar lo mismo. Eso lo establece con claridad el artículo de la Constitución, el 130. Yo creo que aquí muchos de los legisladores eventualmente saben que podrían llegar a tener esos votos, pero tampoco les interesan las elecciones anticipadas. Entonces, todos están haciendo un cálculo desde lo que le beneficia a cada uno para saber qué es lo mejor que puede pasar. Y yo creería que a esa mayoría se sienten mucho más cómodos eventualmente estando el vicepresidente al mando del país, lo cual yo creo que eso es hasta cierto punto irresponsable. Héctor, usted el 31 de marzo ponía un tuit que es interesante y voy a leerlo porque dice: es muy probable que la votación del juicio político coincida con la elección de las autoridades de la Asamblea, con lo cual aparece un elemento adicional para la negociación. Seguramente aquí se le estará jugando con la mayoría que busca la censura para lograr su reelección. ¿Qué nos puede comentar sobre esa que usted menciona, que también es un elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es un elemento importante porque sabemos cuáles son los egos de los políticos y sabemos cómo se quiere cooptar algunos espacios de poder dentro de la Asamblea Nacional. No solamente la presidencia y las dos vicepresidencias y las vocalías en el CAL, sino también las presidencias y vicepresidencias de las comisiones especializadas dentro de la Asamblea Nacional. Puedes llegar a tener un reducto de poder y que lo que entiendo es que algunos asambleístas han dicho que pueden llegar a votar o no para el juicio político dependiendo de cuáles sean las aspiraciones que tienen de poder cooptar estos espacios de poder. Con lo cual, yo creo que es un elemento que va a ser necesario tomar en cuenta para la votación. Y de lo que estoy viendo un poco las gestiones que está haciendo el presidente de la Comisión de Fiscalización, que en algunos casos es retrasar un poco el procedimiento, inclusive tomando en cuenta algunos aspectos que no están establecidos en la legislación, ni en la ley, ni en la Constitución, me daría a pensar que justamente lo que se quiere es llegar a ese límite, ¿no es cierto? Uh-huh. A que coincida prácticamente la votación del juicio político con la renovación de las nuevas autoridades. En donde está claro que Saquicela va a querer renovar, digamos, reelecto en la presidencia de la Asamblea. Yo veo que esto es muy difícil, pese a que algunos te pueden estar coqueteando y diciendo, si es que tú nos apoyas con los votos, eventualmente tú te puedes quedar ahí. Pero como le digo, Vero, es complicado saber las ansias y los egos de los políticos. A veces están sobre los intereses nacionales o casi siempre, con lo cual yo creo que ese puede ser un factor importante que debe llegar a analizar el gobierno, sobre todo desde donde se está manejando la política, que es a través del Ministerio de Gobierno, para analizar todos estos aspectos y ver eventualmente cuáles son los bemoles que se les podía presentar. También en Radio Sucesos, Daniela Macías, máster en Propiedad Intelectual y Derecho de Nuevas Tecnologías, habló acerca de la protección de datos. Escuchemos la nota. Empiezan las sanciones a finales del mes de mayo. ¿Qué es lo que tenían que hacer las empresas para empezar a aplicar la ley de protección de datos? Bueno, las empresas han tenido un tiempo de 2 años para adaptar todos sus sistemas de gestión a la normativa en protección de datos personales. Estamos a puertas de la entrada en vigor de este régimen sancionatorio y ahora se convierte en una obligación para todas las organizaciones de cumplir con sistemas integrales desde una perspectiva organizacional, de procesos y desde una perspectiva jurídica, técnica, que permita tratar de forma adecuada o procesar de forma adecuada esta información, siempre siendo respetuosos con los derechos no solo de los clientes, sino también de nuestros empleados, de nuestros proveedores y de todas aquellas personas con las que todas las organizaciones a nivel público o privado se relacionan. Ahora, ¿hay la necesidad o es, digamos, indispensable que se constituya la Superintendencia de Protección de Datos Personales?
Sí, evidentemente una autoridad de control tan importante al tratarse de una materia transversal que impacta en el sector de salud, en el sector de la educación, en el sector comercial, en el sector público, tiene que supervisar que el cumplimiento normativo pueda darse en todas las organizaciones de forma integral, tomando en consideración que esto se trata de un derecho humano. ¿Qué significa la Ley de Protección de Datos? Delínenos un poco para qué sirve. Bueno, una ley de protección de datos nos permite garantizar de forma instrumental la dignidad de las personas frente al manejo de la información por parte de organizaciones que sean respetuosos con nuestros derechos y libertades fundamentales a la hora de procesar la información sin que esto se vuelva excesivo, desproporcionado, sin que esto afecte a nuestra privacidad, a nuestra integridad, a nuestra dignidad. Importante, Daniela, buenos días. Ahora, hablando de esta ley de protección de datos, ¿qué podemos pensar respecto a su aplicación? Ya que falta aprobar el reglamento y, como decía Milton, falta también designar al superintendente. Bueno, desde que entró en vigor la ley en el año 2021, el régimen sancionatorio administrativo está suspendido, pero es lo único que está suspendido. La ley es plenamente exigible desde esa fecha y la responsabilidad a nivel civil, penal, constitucional ya se encuentra habilitada. Simplemente que los titulares de esta información, las personas que somos a quienes nos identifican esos datos, no somos conscientes de que ya podemos iniciar acciones en cualquier nivel para poder exigir que nuestros derechos se vean garantizados en el uso de o manejo de nuestra información. Sin embargo, es sumamente necesaria la autoridad de control para que el régimen administrativo de sanciones e infracciones se ha aplicado. De todas formas, actualmente nosotros ya tenemos diversos mecanismos que podríamos iniciar para poder exigir este derecho, y eso creo es algo que las organizaciones deben estar conscientes, y nosotros como titulares también debemos estar conscientes para poder exigir que las empresas cumplan con toda esta normativa en materia de protección. Sí, hay una diferencia entre lo que han hecho y lo que deben hacer las empresas del sector privado y el sector público del país. Ahí está, empezando por la autoridad de control que todavía no existe. ¿Cuál es la diferencia entre lo público y lo privado en estos 2 años que se ha dado de plazo para antes de empezar a aplicar la norma con sanciones? Bueno, a nivel privado creo que ha sido las organizaciones han sido un poco más conscientes de la implementación de esta norma. Evidentemente hay que tener en cuenta que los datos personales en la actualidad son un pilar fundamental para la economía digital y por lo tanto para las organizaciones es importante tratarlos o usarlos de forma adecuada y pertinente. Sin embargo, en el sector público, pese a ser una de los organismos que tiene mayores cantidades de datos, no se ha visto mayor impacto en el tema y sobre todo no se ha resaltado la importancia, y precisamente eso hace que no tengamos una autoridad de control que sea eficiente y pueda empezar a exigir el cumplimiento de esta norma. ¿Cómo garantizar la seguridad de los datos personales de las personas que son manejadas por empresas públicas o privadas? Primero, creo que es importante empezar por instaurar una cultura de protección de datos personales, de empoderar a las personas en conocer que este es un derecho humano fundamental y que les va a permitir que todos sus derechos se vean garantizados en el manejo de esta información. Si todos conocemos la importancia del manejo adecuado de esta información y de que esto sea utilizado en pro y en beneficio de la ciudadanía, pues vamos a empezar a exigir de mejor manera que este derecho se garantice. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación, Leonardo Lasso y Gustavo Hitch, ex secretarios de Comunicación de la Presidencia, para hablar. ¿El gobierno sabe comunicar? Veamos la nota. La salida de Andrés Seminario del cargo de secretario de Comunicación del gobierno de Lasso. Decíamos al principio que al parecer los secretarios de Comunicación se han vuelto un fusible en esta administración por la percepción de que ellos están haciendo muy bien las cosas. Creo que hay muy poca autocrítica al interior del gobierno, y de esto vamos a hablar también con Pipo Lasso, y de que el problema es que no se comunican bien a la población, a las fuerzas políticas, a los actores sociales. ¿Cómo ves tú este tema? Vaya, es un tema complicado, pero es tan común en la trayectoria profesional, y seguramente el Pipo me va a dar la razón. Siempre
hay alguien a quien echarle la culpa de no poder maquillar la realidad, cuando la realidad se impone sobre la falta de política, sobre la ausencia de política, sobre las debilidades de liderazgo de quienes están en un gobierno, sea local, sea nacional. Es curioso que durante mucho tiempo la constante, y no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, es mayoritario, es enorme este defecto. Los presupuestos que primero se limitan o se reducen son los de comunicación. El personal que primero se toca, se disminuye, es el de comunicación. Las contrataciones que se realizan son contrataciones producto de negociaciones y acuerdos políticos, y muchas veces ubican a personas que no tienen experiencia en el campo que se requiere para tareas tan delicadas como las que atañen a la comunicación política de un gobierno. Una cosa, sin embargo, yo quiero subrayar, y no solamente mirando lo que ocurrió con el caso de Andrés Seminario, nosotros hemos estado 16 años sometidos como país a un estado de conflictividad y crisis permanentes. Pipo, Gustavo señala la falta de un mensaje claro, un mensaje político claro en este gobierno, por un lado, y por otro también que no hay una línea comunicativa clara en el Estado. La Secretaría de Comunicación debería de alguna manera ser el ente rector de la comunicación oficial, y también debe haber una propuesta o un mensaje político. Tú que estuviste al interior de Carondelet, ¿hay realmente una propuesta política en esta administración que se pueda comunicar? No. Para contestar claro y directo, no. Es decir, lo que dice Gustavo es verdad. Es un, yo he dicho en el libro que publiqué el año pasado, y lo repito en las charlas de esto que doy, que creo, como otros movimientos y partidos en el Ecuador, son empresas electorales y no proyectos políticos, que es muy distinto. Esto no lo inventé yo, porque además hay un artículo de un gran periodista peruano que dice lo mismo respecto del Perú cuando la elección de PPK. Y él dice, no sé, son partidos de eslogan, ¿no? Vamos, Perú, Perú posible, Perú futuro, viva Perú, cualquier cosa. ¿Cómo, qué pasaba en creo? Es un movimiento que surge para llevarle a Lasso a la presidencia. No hay ahí, cuando uno dice proyecto político, lo que quiere decir es, lleva años trabajar en equipos pensando, ok, queremos ir al poder, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a hacer en la salud? Entonces tú fichas técnicos, los técnicos te traen información y te dicen, yo recuerdo cuando trabajábamos para ir a la presidencia con el amigo Yamil Mawad, un día conversábamos sobre el tema de salud, y el tipo ya le habían entregado documentos, y él me decía, por ejemplo, mira, hay un problema muy serio. Todo el presupuesto del Ministerio de Salud es igual a lo que recibe Solca. Es una barbaridad, porque el 99.9% de los ecuatorianos tenían la misma plata que el 0.001 que podía tener cáncer. Pero me decía también, tampoco podemos llegar a decir le quito a Solca porque nos queman vivos, porque es una institución prestigiosa. Entonces eso nada más como un ejemplo de lo que hay que reflexionar, es decir, qué está pasando en el Ecuador en varios campos. Entonces, como eso no hubo. Pero, perdón, Pipo, ¿se supone que tenían un titán, Ecuador Libre, que llevaba 10 años pensando en el no, en qué hacer al momento de llegar al poder después de derrotar al correísmo? Y bueno, sí, pero no produjo conocimiento, es lo que te digo. Ellos llegan, fíjate, cosas como estas. Al empezar la segunda vuelta, yo le veo a Guillermo Lasso en una entrevista decir que, como él ha visto que a los jóvenes les interesa mucho el tema del cambio climático y el tema ambiental, lo va a incorporar a su agenda y a su discurso. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios. Y también la amenaza de utilizar armas nucleares.
El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya mil palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets, y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y, en definitiva, el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Ameba come cerebros. Hace varios años se detectó la presencia de una peligrosa variedad de ameba parásita, cuyo objetivo es llegar a la masa encefálica de su víctima, donde ésta se convierte en su alimentación. No es muy frecuente, pero sí es en extremo letal. El hábitat de este parásito, al parecer, son las superficies de aguas dulces que no fluyen, como charcas, piscinas, lagos o pantanos. El resultado del accionar de esta ameba es la destrucción del cerebro de sus víctimas, que gradualmente van perdiendo sus facultades motrices y léxicas, llegando al punto de volverse incomprensibles en sus incoherencias. Esta sintomatología, debidamente investigada, debería permitir a los biólogos y médicos que la investigan caer en cuenta del grado que su expansión, detectada inicialmente en Estados Unidos, en Texas y Florida, puede estar alcanzando. Inicialmente se sospechaba que solamente se producía en zonas templadas o cálidas y únicamente durante la primavera o verano. Pero si nos atenemos a la sintomatología de incoherencia e incomprensibilidad, es difícil no asociarla con la situación de numerosos países de la región. Por alguna razón todavía no explicada, parece tener una importante capacidad infecciosa entre líderes políticos que hayan sufrido o sufran de incontinencia verbal que les impida cerrar la boca cada cierto tiempo. Los indicios apuntan a que el origen o la reaparición de esta ameba se sitúa en la Florida Central, en o en las inmediaciones de Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Trump,
especulándose incluso de un posible accidente biológico, pues su sintomatología es similar a la observada en líderes caribeños anteriores, algunos de los cuales al parecer habrían sido atacados por la ameba en el pasado, sobreviviendo a la misma por alguna predisposición genética, pero con severos e irreversibles daños cerebrales. En el expresidente Trump, el daño fue grave, como se pudo apreciar a lo largo de su poco feliz gestión presidencial. Incluso antes de esta, desde las primarias republicanas, en las que los síntomas de incoherencia se pusieron de manifiesto en sus ataques contra aquellos que competían con él, reduciendo la calidad del debate a niveles elementales basados en la descalificación y la injuria, campos en los que mantenía una superioridad indiscutible y a los que le convenía llevar a sus oponentes. ¿Cómo argumentar con alguien que pretende disque construir un muro de 3.000 kilómetros como la frontera entre dos países y que sea el otro el que lo pague? ¿O que pretenda patentar el slogan de volver otra vez grande a Estados Unidos que 40 años pronunciara otro líder, Ronald Reagan, como tema de campaña? En una campaña de mentiras, será siempre el mejor mentiroso el ganador, pues de lo único que no requiere es de credibilidad, al apostar por la candidez de su electorado, por no emplear términos peyorativos. Ya en la campaña por la presidencia, Trump no ahorró calificativos misóginos contra la candidata demócrata, desvalorizándola en su calidad de esposa que no podía satisfacer a su marido, y afirmando, contradictoriamente, que las demás mujeres estaban en su contra por eso. Entre otras perlas está su consejo, en caso de conflicto con mujeres, de agarrarlas por el pubis, nada menos. Ya en el poder, expresaría su admiración por personajes como Kim, el dictador norcoreano, por lograr que cuando él hablaba, la gente se sentaba a escucharlo. O por Xi Jinping, que eliminó los obstáculos legales para volverse dictador perpetuo de China. Y sobre todo de Putin, personaje al que admira grandemente, lo que alimentó las sospechas de una acción encubierta rusa en dichas elecciones. Nuevas expresiones de admiración de Trump hacia Putin se dieron cuando éste reconoció a las repúblicas de Donetsk y Luhansk, distritos ucranianos que forman el Donbass, como paso previo a su agresión en febrero de 2022 contra Ucrania. La calificó como genial, proponiendo que sirviera como modelo para una acción similar en la frontera sur de los Estados Unidos. Estas expresiones de admiración por unos dictadores contumaces, inauditas en alguien con valores democráticos, inaceptables en el presidente de la más antigua democracia en funciones del mundo, se comprendieron a la luz del lamentable episodio del 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio en Washington por una turba de seguidores de Trump, entre los que se evidenciaban síntomas bastante avanzados del mismo deterioro mental de su líder, lo que resulta preocupante, pues va en contra de las opiniones científicas que le atribuyen una alta tasa de mortalidad a la afección y que podría significar que la ameba ha mutado, al punto de no matar al huésped, privándolo, eso sí, de su capacidad de razonar. Es preocupante la difusión de esta ameba en una cantidad de políticos, algunos bastante cercanos como el presidente mexicano, que muestra penosamente claros síntomas de deterioro cognitivo, según sus detractores, en las denominadas mañaneras, durante las cuales balbucea y se queda trabado sin poder articular una idea coherente o hilvanar unas frases con sentido. Algunas expresiones suyas ciertamente contribuyen a la sospecha del contagio, como aquella de abrazos y no balazos, su fórmula para enfrentar la pérdida de buena parte del país
a manos de las cada día más poderosas y audaces mafias de los diversos tráficos que azotan a México hoy. En ejercicio de tal política, se lo vio saludar cariñosamente a la madre de uno de los más sanguinarios criminales mexicanos, el Chapo Guzmán, encerrado de por vida en una cárcel norteamericana de la que todavía no logra escapar. Es común que ciertas afecciones, cuando no son endémicas, se adapten de diversa forma a nuevos entornos, y este parecería ser el caso de la ameba comecerebros, pues toda su sintomatología se ha manifestado mucho antes en el Caribe y particularmente en el noreste de Sudamérica, concretamente en Venezuela, donde la condición del dictador Nicolás Maduro ha llamado la atención a la comunidad científica tanto por la resistencia, pues lleva ya por lo menos 10 años con su afección, como por la profundidad del daño cerebral sufrido, que penosamente ha dado lugar al muchas veces cruel festejo por cada uno de sus desvaríos y confusiones, unidos a veces a unas alucinaciones casi místicas, como la visión que tan detalladamente relatara de un pajarito con el que establece un diálogo a silbidos hasta que experimenta una epifanía, pues según cuenta, se trataba del espíritu de Chávez. Su capacidad lingüística se extiende incluso al mundo equino, y se lo puede ver conversando con un caballo al que explica los logros y alcances filosóficos de su mentor. El animalito, con buen sentido, se abstiene de ningún comentario. Esta habilidad comunicacional de Maduro con el mundo animal contrasta con sus dificultades para hacerse entender por la gente, tal vez por un extenso daño en sus funciones superiores que le provocan confusiones lamentables, de panes a penes, de millones a millonas, del milímetro de segundo, del cultivo de pollos, de los libros y las libras, y hasta la condición de huérfano de esposa que atribuye a Bolívar. Toda su capacidad lingüística se pierde al intentar decir algo en inglés, volviéndose un espectáculo del ridículo en las redes sociales que se regodean con sus apariciones. Es urgente encontrar la manera de detener ya esta grave amenaza a la salud pública que se cierne sobre la región. Su manifestación más visible será, como ya se dijo, en aquellos políticos aquejados de incontinencia verbal, pero su afectación se extiende a quienes los escuchan y creen en sus desvaríos. Está claro que la capacidad de contagio de la ameba se ha extendido a medios ya no solo físicos, sino también electrónicos. Imaginarnos un COVID difundido por micrófonos es en verdad una pesadilla kafkiana. Muchas gracias. Editorial. ¿Los gringos no confían en Zapata? Artículo de Martín Bayares, publicado en Diario El Expreso. Que Estados Unidos haya hecho público el jueves la información de que esa noche iban a explotar 3 bombas en Guayaquil es un mensaje para el gobierno. No tenemos confianza en el ministro del Interior, Juan Zapata, es lo que estaban diciendo los gringos. Difícil no verlo así, más aún cuando al día siguiente se supo que lo de las explosiones resultó ser cierto y sobre todo cuando apareció Zapata confirmando que los estadounidenses no lo llamaron para compartir la información. Eso es lo raro, confesó el propio Zapata a Carlos Vera, mientras que en Teleamazonas dijo que lo más acertado hubiera sido que nos llamen. En efecto, Zapata dice lo cierto. Es muy raro que el consulado no le haya compartido los datos sobre las bombas y que lo acertado era que el ministro hubiera sido el primero en enterarse. Más extraño, se hace todo cuando ese mismo día Alain Luna, director de investigaciones de la policía, apareció en Ecuavisa afirmando que la embajada de un país amigo sí les había dado la información y que con ese aviso se movilizó personal policial. ¿Por qué entonces Zapata sostiene que no sabía nada?
¿Acaso la información fue compartida por los estadounidenses con la condición de que no llegue a oídos del ministro? ¿Luna no le comunicó algo tan grave? Todo es, en efecto, muy raro. Lo único claro es que quien no sabía nada, al menos eso dice, fue el ministro del Interior, que técnicamente es quien normalmente hubiera sido el primero en tener acceso a esa información. Para nadie es secreto que Estados Unidos tiene desplegado en Guayaquil un importante sistema de información e inteligencia y que esa operación forma parte de un acuerdo con el gobierno ecuatoriano como parte de un plan para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero. Se supone además que Estados Unidos es el principal aliado estratégico del gobierno de Guillermo Lasso y que una de las poquísimas fortalezas con las que cuenta es precisamente esa alianza. Si Lasso quiere continuar con la ayuda de Estados Unidos en el tema de seguridad, tendrá que aclarar muchas cosas relacionadas con este episodio. No puede darse el lujo de no escuchar el mensaje, o al menos de averiguar si los gringos estaban tratando de decirle que no tienen confianza en su ministro del Interior. Artículo de Martín Payares, publicado en Diario El Expreso. Nos roban la paz, Ramiro Ruiz. En un mensaje a la Nación, el presidente Guillermo Lasso anunció que se autorizaba la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de la ley y el reglamento. Explicó que esta medida urgente es para combatir al enemigo común del Ecuador, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. También anunció la autorización del uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Como otra acción de seguridad privada, la Policía Nacional apoyará en la vigilancia y seguridad, portando sus armas en sus puestos de trabajo. El país está en un pico de asesinatos, masacres, ataques a funcionarios públicos, aumento de extorsiones y secuestros que conmueven a los ciudadanos. A más de este desajuste, Lasso enfrenta un juicio político por peculado. La discusión de tenencia y porta de armas desplazó otros problemas que mantenían al país en la incertidumbre. Retoquemos un poco la realidad. Ecuador cerró 2022 con su peor registro de violencia criminal. Se reportaron 4.603 muertes violentas, lo que significó una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Está presente una información de espanto. Cada año se fabrican 12.000 millones de balas, cantidad casi suficiente para matar dos veces a todos los habitantes del mundo. Cada día miles de personas son víctimas de homicidio, resultan heridos y se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de la violencia por armas de fuego y por conflictos armados. Miremos lo que pasa en el mundo. Hace 5 años está en vigor un tratado internacional sobre el comercio de armas que impone estrictas normas a las entregas internacionales de armas. Aún así, el comercio internacional de armamento aumenta y mantiene abusos contra los derechos a la vida. Los mayores exportadores de armas, como China, Rusia y Estados Unidos, no han ratificado el tratado. Concentremos la atención en pocos ejemplos del mundo. Gran Bretaña, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega. Estos países tenían una cultura de posesión de armas, pero endurecieron las restricciones. En el presente, las estadísticas de violencia son diferentes. Después de que un hombre británico mató a 16 personas en 1987, en el Reino Unido se prohibieron las armas semiautomáticas. Lo mismo se hizo en 1996 tras un tiroteo en una escuela. Ahora el país tiene una de las tasas más bajas de muertes por armas de fuego. En Australia, una masacre en 1996 dio lugar a un desarme obligatorio. Según cálculos, se fundieron 1 millón de armas de fuego. Solo en Estados Unidos, con una tasa alta de tiroteos masivos, se ha rehusado de manera sistemática el gobierno a responder ante eventos con leyes más estrictas para el control de uso de armas. El resultado de políticas como las de Reino Unido y Australia es el siguiente. Cuando los países endurecen las leyes relacionadas con el control de armas, hay menos armas en manos de civiles y se reduce la violencia. Por un momento reflexionemos. El estilo de comunicación de este gobierno imita a otros gobiernos populistas. Por ahora, el escándalo del juicio político del presidente está al margen. Llega otro escándalo para desplazar al anterior, como es el uso de la tenencia y porte de armas. La filosofía es aliviar la mente social con otro bullicio. Pensemos en Río. El decreto para portar armas de fuego soluciona la pobreza, la falta de trabajo digno, la atención médica deficiente, la educación mediocre. No.
¿Se combate con armas de fuego la incapacidad de la Asamblea o el juicio político contra el presidente? La violencia destruye pueblos y naciones, arruina la economía, altera la historia personal y social, pone al país en el camino del atraso. Detiene la educación, la cultura aumenta los sentimientos de odio y rechazo. Señor presidente, deténgase. Anule el decreto absurdo, gobierne con decretos económicos que multipliquen el trabajo y la inversión. Cambie el sistema educativo que hace a niños y a jóvenes débiles de voluntad y con déficit de pensamiento. Mejore la atención médica y disponga el trabajo para médicos ecuatorianos que ahora están trabajando de taxistas y en cafeterías. Busque el desarrollo integral. En este momento son las mejores armas que necesita el país para impedir que nos roben la paz. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Los alemanes apuestan por un futuro sin energía nuclear tras el cierre de las centrales. Un futuro con solo energías renovables es ahora el objetivo que impulsarán estos activistas antinucleares en Alemania. El cierre de los últimos tres reactores del país, que tuvo lugar este sábado, fue celebrado por los activistas en Múnich. Las centrales debían dejar de funcionar a finales de año, pero la guerra en Ucrania postergó el cerrojazo por miedo a agravar la crisis energética. En su momento, el alcalde de Múnich apoyó el retraso, aunque también respaldó el cierre del sábado. Die Zukunft heißt auf jeden Fall nicht Atomkraft, sondern die Zukunft heißt erneuerbare Energien, renewable energies. Das wird unsere Zukunft sein. Wir in München setzen seit 2008 eigentlich ausschließlich auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Según un sondeo, el 65% de los encuestados querían que las centrales siguieran funcionando por unos años más. Quienes oponían al cierre definitivo afirman que las centrales nucleares son una fuente de energía con menos emisiones. Alemania ha aumentado el uso del carbón al abandonar el gas ruso el año pasado. Both critics and supporters of the shutdowns say that renewable energy needs to play more of a role in Germany's future. But while there's plenty of wind energy in the north, there's a lack of infrastructure to bring it here to the south. And this is where many of Germany's industries are, and they demand a lot of energy. Más del 40% de la energía del país procede de fuentes renovables. Greenpeace afirma que el avance de la tecnología de energías limpias en Alemania no cumple con las expectativas. If there would have been more political will to develop and to really foster renewable energies, we could have been now much faster and much further than we are today. Los socialdemócratas que lideran el gobierno de coalición dicen estar comprometidos con una energía más limpia, pero el Partido Democrático Libre, que también forma parte de la coalición, se manifestó en contra del cierre de las centrales. A los ecologistas les preocupa que las luchas internas del gobierno impidan avanzar. I think it's a problem for not only the young generation, but for all people, also the old people, but of course especially the young generation is faced with this problem and is going to be faced much more with it. Más de 10 años en prisión podría enfrentar acusado de filtraciones del Pentágono. Se cree que es la filtración más seria desde WikiLeaks en 2010. Jack Douglas Teixeira, quien se desempeñaba como miembro de la Guardia Nacional en Boston, compareció ante un juez federal de seguridad nacional en esta ciudad y enfrenta cargos por retirar y retener ilegalmente archivos clasificados. Hay sanciones muy graves asociadas a eso. Las personas que firmaron acuerdos para poder recibir documentos clasificados reconocen la importancia para la seguridad nacional de no divulgar esos documentos y pretendemos enviar ese mensaje. Teixeira, de 21 años, será representado por un abogado público y quedó detenido en espera de un juicio. Funcionarios estadounidenses todavía están evaluando el daño causado por estas filtraciones que incluyeron detalles de las vulnerabilidades militares ucranianas y avergonzaron a Washington al revelar que espiaba a sus aliados. El presidente Biden intentó minimizar las consecuencias. No me preocupa la filtración, me preocupa que haya sucedido, pero no hay nada contemporáneo de lo que yo sepa que sea de gran importancia. A la salida del tribunal, la familia del militar acusado no pronunció palabra, pero su vecino y compañero de clase lo describió
de buen carácter. Sí, un buen chico, tenía claridad mental, quería unirse al ejército. En la denuncia penal, Teixeira enfrenta delitos que pueden conllevar cada uno a 10 años de prisión. Según el Washington Post, han rastreado la aparición temprana de documentos clasificados en un servidor de aficionados a los videojuegos Discord, donde Teixeira se habría hecho llamar OG. Este medio también entrevistó a dos miembros de esta plataforma, quienes en anonimato por ser menores de edad, describieron cómo llegaron las filtraciones. Ángela González, Voz de América. El G7 muestra un frente unido contra la guerra en Ucrania y las tensiones Asia-Pacífico. En sustitución del responsable de la diplomacia de la Unión Europea, el vicesecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, comienza junto con los ministros de Exteriores del G7 la segunda jornada de reuniones en la ciudad japonesa de Karuizawa, en la que abordarán temas como la guerra de Ucrania y el aumento de tensiones en Asia-Pacífico. El objetivo, avanzar en una declaración conjunta sobre cómo hacer frente a estos retos. La reunión de cancilleres de Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos sirve asimismo para preparar la agenda de la cumbre de líderes de estos países, prevista entre los días 19 y 21 de mayo en la ciudad nipona de Hiroshima. En Rusia, el opositor Vladimir Kara-Murza, condenado a 25 años de cárcel. Un tribunal ruso ha condenado al destacado opositor y periodista ruso Vladimir Kara-Murza a 25 años de prisión. Fue declarado culpable este lunes de traición y denigración del ejército ruso, otro ejemplo de represión de la oposición en medio de la guerra de Ucrania. El activista estaba en prisión preventiva desde hace un año y sobrevivió en dos ocasiones a envenenamientos de los que culpó al Kremlin. Ha rechazado los cargos que se le imputan, que considera políticos, y ha comparado los procedimientos judiciales en su contra con los juicios espectáculo durante el gobierno del dictador soviético Stalin. En su declaración final de la semana pasada, Kara-Murza aseguró que no se arrepiente de nada y que sigue estando orgulloso de haberse enfrentado a la dictadura del presidente ruso Vladimir Putin y a su decisión de enviar tropas a Ucrania. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport. Sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos, Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular.
Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.